¿Nos escucha bien? ¿Cómo no? Sí. Ahí vamos, bien, ahora sí. Bueno, no, nos contaba el inicio de esta nueva etapa al frente del seleccionado, decía, no solo con la mayor, sino la posibilidad de desarrollarlo en todas las categorías. Sí, y bueno, lo importante es haber comenzado. Los tiempos son acotados, pero lo importante es, uno de los puntos que yo pedí, que era la competencia previa, que empecemos a competir como para saber dónde estamos posicionados, porque realmente después de 2 años y pico sin competir, uno a veces no sabe qué posibilidades tiene, qué perspectivas tiene para el futuro. Entonces, bueno, ya por lo menos empezamos con Uruguay, ¿no? ¿Y cuál es la proyección a corto plazo en base a esto que contás y que argumentás, que tiene que ver con saber dónde está y en qué nivel está este seleccionado? No, bueno, estamos haciendo todo a la vez, porque yo, por ejemplo, estamos viajando los fines de semana al interior para ver chicas, un poco también para darle la posibilidad a todas, digamos, que sea una, los seleccionados sean un poco federales, y bueno, hacer todo a la vez, ¿no? El formato ya de las juveniles, que tiene que estar en un mes y medio el armado de las dos juveniles, y paralelamente seguir compitiendo. Ya he programado partidos con la mayor para el mes de octubre, así que va a ser bastante rápido, pero bueno, dentro de lo rápido, lo más prolijo posible, ¿no? Porque ya en enero ya tenemos la primera competencia clasificatoria, que va a ser en Ecuador con la sub-20. Bien. ¿Cómo, para aquel que nos está viendo y nos están escuchando, cómo está el fútbol femenino hoy en el país? Uno tiene la sensación, por lo menos nosotros acá desde la Ciudad de la Plata, como que acá vemos en la Ciudad de la Plata que cada vez son más las mujeres que juegan al fútbol, cada vez hay más torneos femeninos. Se ha crecido muchísimo. Que viene creciendo y lo hace bien, muy bien, bastante además, sostenidamente. Y que, ¿estamos equivocados o es algo ya generalizado que el fútbol femenino viene creciendo? No, es verdad. Digamos, en cantidad, en todos lados se está jugando. Me parece lo que sí habría que darle un carácter más formal a todo eso. De profesionalidad, ¿no? ¿Cómo? De profesionalidad, por ahí un poco más. Y me parece que sí, y de formación también. Claro, me parece que el tema pasaba también porque desde chica empiecen a tener ya digamos, torneos o competencias y preparación, o con escuelitas o algo tan importante como sería que se incluya en los colegios, ¿no? El fútbol femenino, entonces por lo menos ya las chicas empiezan a tener competencia y empiezan a tener una formación, quizás no es la ideal, pero sí después se puede complementar en escuelas o en un club, ¿no? Que tenga divisiones inferiores, que bueno, eso por ahora no es así, sino porque solamente está, digamos, hay un campeonato de mayores acá, no hay un campeonato sub-17, pero bueno, esperemos que en el futuro eso se pueda implementar, como para que ya las chicas en edades tempranas se empiecen a formar, porque el tema de la mujer que juega al fútbol y llega ya a los 15 o 20 años, llega sin una etapa, sin cumplir, que es como, digamos, comparando con los varones, la etapa de divisiones inferiores, no la ha hecho. Entonces, claro, llega con muchas carencias a esa edad. Y juega contra por ahí... Y a nivel por ahí internacional, sudamericano, lo que sea, por ahí se encuentra con rivales que sí tienen esa formación y ahí hacen la diferencia, ¿no? Sí. Ya en Sudamérica ya se empieza a notar, primero que ya se empieza a hacer un torneos semi o profesionales. Y ni hablar de Estados Unidos o, claro, bueno, equipos europeos, ¿no?
nos marcan mucha diferencia. Claro. Todavía estamos bastante alejados de esas grandes potencias, ¿no? Va a llevar un largo tiempo equiparar, ¿no? Va a haber que trabajar parejo, duro, y bueno, y un poco lo que estaba comentando de la formación desde chica, ¿no? Va a mirar como técnico de la selección, va a mirar para acá la Ciudad de la Plata, hay buenos exponentes, ¿eh? No, sí, mirá, miro para todos lados, porque hay una necesidad tremenda, en todo aspecto. Ahí, casualmente, yo ahora, este fin de semana, no voy al interior y... Mira, hoy tengo que ir a ver un entrenamiento de Platense, me voy a acercar a los entrenamientos y a los partidos, por supuesto. Acá la idea es abrir la puerta a todo el mundo, que todas las chicas tengan la oportunidad. ¿Sabes qué? Yo siempre también hago, perdón, una aclaración, sí. que la selección... Cuando o mismo yo voy al interior, también aclaro que esto es competitivo, ¿no? Porque yo veo a los padres, a las madres con ansiedad que la hija esté en la selección. Y yo encantado, pero también hay que comprender que el nivel que se necesita para eso. No sé, uno tiene que elegir la jugadora realmente con condiciones, ¿no? Porque jugar al fútbol con muchas chicas, pero por lo menos uno verlas, ¿no? Darle la oportunidad que se muestre. Después, bueno, si quedan en el seleccionado, mucho mejor, ¿no? Carlos, ¿sabe que hace dos días fui a una charla que dio el entrenador arquero de selecciones juveniles, Gustavo Piñero, que supo estar también entrenando a la selección mayor, a los arqueros, y en la charla que daba... Había entrenadores de fútbol femenino acá en La Plata y le preguntaban sobre específicamente cómo era un entrenamiento de arquero, para las chicas, si había alguna diferencia o no. Bueno, Gustavo lo que decía que era un poco una deuda de poder casi profesionalizar esto del fútbol para que las chicas también se las entrenen, para ir apuntando todo eso, ¿no? Hacer un laburo desde, como decía usted, desde chicas, desde las juveniles, y que tengan su entrenador de arquero, que los delanteros tengan sus trabajos, ¿no? Que cada vez vaya profesionalizándose más, ¿no? No, yo estoy de acuerdo. El tema de tener específicamente el entrenador de arquero que trabaje, porque aparte en femenino es un puesto muy clave, porque tampoco abundan las arqueras, sí. Las buenas arqueras en femenino. Entonces, si uno encuentra una chica en condiciones y la empieza a potenciar trabajándola y de edad temprana, ¿no? Claro. Está muy bueno, sí, claro que tiene que haber, sí. Nosotros lo vamos a tener ya la semana que viene, ya se va a comprar un profe más y un entrenador de arqueros, así que eso lo tenemos muy en cuenta, por supuesto. Respecto de las estructuras y el marco, hoy, ¿cómo está esta organización del fútbol argentino para darle el sustento, el respaldo, las herramientas, el tiempo de trabajo a ustedes? No, por el poco tiempo que yo puedo hablar, que hace un mes que estoy, la verdad que ya en un mes hicimos un amistoso, están programados ya... Digamos, ya vimos con Uruguay, está dentro de un mes la revancha, después programado partidos con Bolivia, y vamos a ver si podemos hacer con Paraguay y Brasil y con Chile, ¿sí? También sí. Hay una opción de ir a Colombia a jugar, y después los tiempos de entrenamiento son, quién sabe, a veces son, como digo yo, hay que manejar también el campeonato y, por supuesto, con toda lógica, los entrenadores de los equipos la necesitan a las chicas. Entonces uno tiene que acotar a tres veces por semana, a trabajar nada más,
pero bueno, uno se trata de complementar junto con los profes de los equipos, los entrenadores para los trabajos y después ir al interior, estar conectado con el Consejo Federal que nos va armando las zonas para que nosotros vayamos a ver jugadoras. Yo veo un inicio positivo en ese aspecto, ¿sí? El tema de todo esto que se mantenga en el tiempo, ¿no? Eso es importante. Carlos, lo seguiremos, iremos profundizando. Gracias por el tiempo, la posibilidad de dialogar en Cielo Sport. Que tenga buen día, lo mejor. No, bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.